Extremadura. Con ataques de principio, se ha hecho un grupo con Irma y Vicente Pastor. Después hemos probado por detrás, con un sprint que hemos ido Juan Carlos y yo. Hemos ido adelante y al final ellos han hecho un primer segundo Juan Carlos Luis. Y Vicente y yo hemos luchado por el tercer y cuarto puesto. Y al final, con las bonificaciones, él ha hecho tercero y yo cuarto. ¿Llegaste bien y eso? Bien cansado. Cansado, ¿no? Se ha hecho ya mucho calor, pero bueno, bien. Sí, ¿no? En general, ¿cómo estás viendo todos estos días? ¿Campos? Este, ¿lo otro? Bien, hombre, son muchas carreras seguidas, pero bien, poco a poco, ahora ya terminan, solo quedan dos y ya se... un momento, no me marches, ven aquí, no me marches. Solo quedan dos carreras de circuito, a ver cómo van y ya el punto de final para este año. ¿Estarías en Felanís? Sí, sí. Bueno, yo haré lo posible también por estar ahí. Ahí estaremos. Claro. El próximo sábado. Ahora diviértete, Tony. Venga. Intentaremos. Venga, gracias. ¿Quedaste primero, no, Jaime? Sí, quedé primero. Sí. Bueno, enhorabuena, lo primero. Sí. Gracias, primer Masters 50. Sí. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue? La carrera fue un poquito dura. Al principio, demasiado rápido en las primeras vueltas, hubo una escapada. Intentamos coger la escapada y luego, nada, llegamos al sprint. Quedé el primero de Masters 50 y cuarto de la general. ¿Cómo se lleva ahora la recuperación? Y ahora ya hace un rato que hemos terminado, ya estoy recuperado. Sí, la alegría, ¿no? La alegría, sí. Con el primer puesto te recuperas más rápido. Yo creo que sí también, ¿no? Porque cada uno siente, si a lo mejor llegas un poco más cansado en el pelotón, pero no, ya no es lo mismo, ¿eh? Cuando ganas, el ganar te da risa. Sí. Y ahora en casa, más mimo, más mimo. Claro, más mimo y una buena comida ahora. Claro, hombre, claro, eso. Que no falte. Enhorabuena. Venga, muchas gracias. Venga, nos vemos. Gracias. Lo primero, enhorabuena. Gracias. Has quedado el primero, se siente otro sabor de boca, ¿no? Bueno, más o menos, pero como corremos en todos juntos, ganar o no ganar el máster no, tampoco cuenta mucho, pero bueno. Cada uno tiene su edad y vamos cumpliendo un poco. El esfuerzo, claro que es de un equipo, pero tú y yo... No, sí, particularmente, claro. Particularmente. Ya estoy más cerca de los 40 que de los 30 y ya no me puedo quejar. Me queda un año solo de correr con ellos y contento. ¿Y cómo has ido? Preparando para la próxima. Generalmente, ¿en cuánto tiempo que llevas corriendo? ¿Cómo has ido? Bueno, sin sabores. Bueno, llevo 20 años compitiendo y... A ver, ganas pocas carreras para todas las que compites, pero bueno, intentas cada vez aprender de cada carrera y cogiendo un poquito más de experiencia. Y bueno, ahora pues solo a disfrutar y poco más. Claro, y ahora mismo sí. Tenemos. ¿Qué decíais el otro día? ¿Que te habías casado? Yo no. Entonces decías, ¿alguien se va a casar aquí cuando yo llegaba? Luego no me acordé. No, yo ya no me caso, ya no tengo edad, he pasado ya el punto ese. Ya no me caso. ¿Se te pasó el arroz? No te creo. Bueno, no. Yo te deseo que disfrutes este premio, que pases el día bien hoy. Igual nos vemos en Felanís. Sí, Felanís, ¿eh? Claro. Felanís ya creo que es el último circuito de Mallorca, luego ya empieza la temporada de máster. Estaremos preparándonos bien para final de temporada, claro, nos veremos. Claro que sí. Venga, Javi. Nada, gracias por todo. Gracias a ti, gracias a ti. Thank you.